Sea Shepherd Conservation Society with Operation Divina Guadalupe V keeps contributing to the study of one of the most elusive species of cetacean in the planet, the Cuvier's beaked whale. Fifth expedition that Sea Shepherd Conservation Society is supporting the work of world-leading scientists on studying the Cuvier's beaked whale. I am a new graduate student at the University of Copenhagen and Southwest Fisheries Science Center. I am here very interested in the biopsies we collect, which are basically pieces of skin and blubber from the whales. And with this, we can extract DNA. Specifically, I'm interested in looking at population connectivity of Cuvier's beaked whale in the Pacific. And the resident research team here has probably the best and largest collection of biopsies for Cuvier's. I'm hoping to collaborate with them to investigate how the populations in the Channel Islands, Hawaii, and here on Guadalupe, how they're connected. To support research projects such as this one, that it is to study one of the rarest species of whale in the planet, it's extremely important because all the data collecting during these expeditions, all the knowledge gathered during these expeditions, it's going to help us to protect these species, not only in Guadalupe Island, but everywhere else where we can find these populations. During the visual effort to find beaked whales, and thanks to having a CONANP agent at all times on board the Martin Sheen, we are also contributing to monitoring around the island for any type of illegal activities within the Biosphere Reserve. Divina Guadalupe 5 fue una campaña muy exitosa de nuevo. No me voy a cansar de agradecer a Sea Shepherd Conservation Society por esta colaboración, ya que nos ha permitido seguir obteniendo datos muy valiosos para la conservación del sífido de Cuvier y de otros cetáceos de la Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe. En esta ocasión registramos 84 avistamientos de cetáceos, entre ellos registramos el delfín común de rostro largo, ballena jorobada, el delfín nariz de botella y sífido de Cuvier. Del sífido de Cuvier registramos de nuevo muchísimos avistamientos, cerca de 70 avistamientos, y los datos de fotografías nos permitieron identificar a los individuos, obteniendo muchas recapturas de nuevo. En la campaña pudimos colectar muestras de agua para análisis de ADN ambiental para el sífido de Cuvier. También pudimos colectar muestras de piel y grasa, los cuales van a permitirnos seguir conociendo acerca de la genética de esta población en Isla Guadalupe. No solo eso, vamos a poder comparar con diferentes áreas de estudio en el Pacífico para saber si están conectados genéticamente las poblaciones. Igual que las otras campañas, seguimos con el monitoreo acústico pasivo del sífido de Cuvier, pero en esta ocasión pudimos colocar tres detectores acústicos autónomos en una boya, y de esta manera fueron arrastrados por la corriente y colectamos datos del sífido de Cuvier. Dado a esto, se pudo registrar de nuevo la presencia de grupos de madres con cría. Esto es sumamente importante porque nos confirma que Isla Guadalupe es un área para la reproducción de esta población. Por lo tanto, toda esta información que se sigue generando en esta colaboración con Sea Shepherd nos está permitiendo obtener información científica muy robusta que la vamos a seguir compartiendo con las autoridades ambientales para planes de manejo y conservación de esta especie en Isla Guadalupe.